empresa económica tuvo una participación bastante alta al principio, después ya no tanto, y se estuvo viendo una serie de cuestiones. Una de ellas era el aspecto del presupuestario del ayuntamiento, en qué se había presupuestado el dinero, cómo se había presupuestado tanto ingresos como gastos, y en resumen se han tratado, digamos, cinco bloques. Lo que es participación y transparencia, que aunque sea parte también de la mesa política, pues bueno, el tema de los presupuestos participativos, el ahorro energético, la gestión directa de los servicios y la cuestión de los ingresos municipales y también la austeridad. La participación y transparencia, la necesidad imprescindible de adquirir un compromiso claro y rotundo de elaborar los presupuestos participativos. Pero esto que he dicho así, puede ser muy genérico, lleva el compromiso de que para que esta participación sea auténtica es imprescindible dar una información veraz y comprensible para toda la ciudadanía sobre los presupuestos, que hay unos presupuestos técnicamente expuestos, pues salvo aquella persona que trabaja en el rollo no se entera de nada, con una serie de códigos numéricos delante y otros detrás, pero no deja de ser números que se pueden explicar para que cualquier ciudadano interesado sepa de qué va y tenga información suficiente como para poder decidir. Para ello hay que estudiar dentro de este presupuesto, y se ha intentado, y es un trabajo que hay que seguir con ello, qué parte del presupuesto está cautivo, es decir, qué parte del presupuesto hay que pagarlo sí o sí, no pueden ser los salarios, no puede ser, y qué parte del presupuesto está libre, y entonces ahí es donde los ciudadanos, a través de los centros de participación, pueden ser asociaciones sectoriales o asociaciones territoriales, en futuros consejos de barrio, con el nombre que se les den, participen, porque no deja de ser un presupuesto, no deja de ser una cuestión de decisión. Hay medios escasos y muchas necesidades. Bueno, pues entre todos decidamos a qué hay que dar más importancia y a qué hay que dar menos importancia. Puede ser que un barrio diga que lo mío es imprescindible, y si no hay que depararlo, en otro barrio también. Bueno, pues la forma de resolver esto democráticamente es consensuar a través de los vecinos y los medios de representación. Con respecto al ahorro energético, hemos visto que energía eléctrica supone una factura en el presupuesto 2014 de 3.321.243 euros. Para llegar a esta cifra, no os creéis que el presupuesto de las partes ha habido que hacer, porque claro, el presupuesto del Partido Popular lo presenta primero en un formato informático que no permite manejar datos, hay que traducirlo a una hoja de cálculo donde lo puedas manejar, y luego todo disperso por servicios y programas, de forma que para llegar a la conclusión pues ha supuesto un trabajo importante. Entonces, como es este gasto de energía eléctrica, y en cuanto a gas, combustibles y carburantes, 573.762 euros. Entonces, se propone la Asamblea adquirir el compromiso de hacer un estudio de consumos energéticos para sustituir aquellos medios más ineficientes por otros que utilizan fuentes de energía menos contaminantes y más eficientes. Es decir, hay colegios de primaria que todavía tienen calderas de gasoil que son muy ineficientes. Bueno, pues sustituir esto por medios carburantes que son mucho más ecológicos y con tecnología que es más eficiente. Para ello, conocer la calefacción de los edificios y el tipo de combustible que utilizan para proponer un cambio de las mismas de forma progresiva. Evidentemente, a lo mejor una legislatura no se puede cambiar todo, bueno, pues se va cambiando poco a poco. Conocer la forma en que se ha contratado el suministro eléctrico para ver si se han aprovechado las posibilidades de ahorro que se puedan obtener. Sabéis que no es lo mismo contratar uno a uno cada edificio que contratar el propio. Y ver las posibilidades de ahorro en consumo eléctrico o en iluminación con mejores técnicas. Es decir, aquí hay posibilidades de hacer una fiesta eléctrica que enciende y apaga, etcétera. Entonces, ver esa posibilidad de ahorro. El tercer punto es hacer de la austeridad uno de los principios de actuación. Suprimir todos los gastos suntuarios, como gastos de representación, asesores externos, coche oficial del alcalde, porque aunque la cantidad ahorrada no sea mucha, es una cuestión de ejemplaridad. Es decir, no es que eso sea vaya a resolver problemas graves por la cantidad de dinero, pero desde la institución pública lo que hay que dar es el ejemplo de la gestión responsable y del ahorro. En cuanto a la gestión directa de los servicios, se reflexionó bastante y hemos llegado a la conclusión de que el ahorro de la gestión privada es un tópico. Como se demuestra en la gran cantidad de rescates que se están haciendo de empresas privadas con dinero público, autopistas, aeropuertos, bancos, últimamente le van a regalar 40.000 millones más a la banca estos días, una cosa que se llama activos fiscales diferidos, que bonita palabra, 40.000 millones más. Y cuando se ahorra,
cuando de mala gestión privada ahorra, lo hace empeorando las condiciones de los trabajadores y deteriorando la calidad de las prestaciones. Es decir, no hay ahorro mágico en la gestión privada. Es mentira. Evidentemente, con la publicidad, con la potencia de fuego que tienen los neoliberales, pues están convenciendo a la gente. Pero es que es mentira aquí, es mentira en Estados Unidos, es mentira en otros lugares. La sanidad americana es mucho más cara y más ineficiente. Es de gestión, y solo por ser gestión privada. Por este motivo, hay un compromiso de recuperar la gestión directa de los servicios en la medida en que los contratos vayan venciendo. Rescatar un contrato pues puede ser muy claro, pues bueno, en la medida que se pueda. Y esta gestión podrá ser encomendada a la cooperativa de trabajadores en su caso, es decir, puede ser que haya servicios, no tenga posibilidad directamente una empresa municipal, pues puede ser los trabajadores constituidos en cooperativa los que lo gestionen. Se vigilará, eso ya desde el primer día, que las empresas que prestan servicios con contratos en vigor cumplan con las condiciones establecidas en los mismos, aplicando las sanciones previstas en caso de incumplimiento. Hay casos que se han detectado, empresas de limpieza, que no cumplen con la sustitución de los trabajadores de baja y hacen es cargar a los demás compañeros que tienen que hacer la limpieza del trabajador que está de baja. Y esto es sancionable desde el ayuntamiento y no se necesita. Es decir, esto desde el primer día se cumplirá con ello. Y en la partida de estudios y trabajos técnicos hay un presupuesto de 5.250.329 euros. Por aquí se pagan una serie de gastos que en algunos casos están plenamente justificados, es decir, contratos para una prestación de un servicio muy concreto en el que la plantilla municipal no puede atender, pero también se dan trabajos a empresas privadas que pueden ser cubiertos por la plantilla municipal. Plantilla municipal que protesta porque no dejan ejercer sus competencias. Entonces aquí lo que se hay un trabajo por hacer es detectar los contratos en vigor que sean innecesarios. Lo que pasa es que desde la oposición es complicado hacerlo, ¿no? Porque expulgar esos contratos y estudiarlos es complicado, pero hay un compromiso de hacerlo seriamente. Y por último, en cuanto a ingresos municipales, revisar las ordenanzas fiscales vigentes, ver los beneficios fiscales que se establecen, si son justos o no, porque, bueno, pues en el IBI, la ley de que rige el IBI es una ley estatal, marca las posibilidades que hay de declaración o no. Pero claro, dice, la familia numerosa de grabado, como por ejemplo el caso de la señora Ciudad, ¿no? Que tiene subvencionada su guardería, legalmente subvencionada, no es una trampa, es legal, ¿no? Bueno, pues no es familia numerosa, depende que viva en la organización Santo Domingo o viva en el casco viejo. Es que eso no es un motivo para entrar. Ver las posibilidades legales de ajustar esas cosas. Y por otra parte, aunque no depende del municipio, los ingresos totales del municipio, en un 72,68% son ingresos locales, el IBI, las tasas, los precios públicos, etc. Y solamente el 21,20% de ingresos procedentes del Estado, cuando el Estado es el que cobra los impuestos más potentes, impuesto a la renta, impuestos a sociedades, el IVA. Entonces, bueno, pues desde San Sebastián de los Reyes, exigir a quien corresponde en su día que la financiación municipal venga también vía estatal. Y por último, las transferencias de la Comunidad de Madrid son solo un 6%, de las cuales seguiré disminuyendo porque ya está incluido la parte de las BESCAR que han ido quitando dinero y que va a desaparecer del todo. Es decir, y luego encima, como le pagamos 3,5 millones por el parque de bomberos, pues vamos, casi salimos lo servido por lo comido por lo servido. Entonces, esto no depende del municipio, pero evidentemente el compromiso de exigir una financiación más justa, que no puede ser otra que la participación mayor de los tributos estatales. Nada más.